Ciencia política. Y ciencia política. Porque, claro, frente a la idea de esto que suena muy técnico, España retira a la embajadora, sí. De hecho ya se fue, ajá. La retira argumentando una herramienta diplomática de protesta. Sí, claro. A ver, y la última información que conocimos es que los principales empresarios españoles se han puesto del lado, obviamente, sí. de Pedro Sánchez, porque vos tenés que mirar a España como un miembro de la comunidad europea, ¿entendés? Totalmente, o sea que totalmente. El reguero de pólvora puede ir hacia ese lado cuando Javier Milei, cuando el presidente Milei pretende que Estados Unidos, Israel, su eje, y Europa sean sus principales aliados. Sí. ¿Entendés? Los países europeos de la comunidad nunca se van a poner al lado totalmente, de Milei. Totalmente. Entonces tenés que ver la película un poquito más amplia, ¿no? De hecho, estuve viendo muy de cerca lo que fue, para mí, de lo poco productivo de Milei en España, que fue ese intento de reunirse con principales CEOs, donde hubo faltazos, claro, importantes. Porque el cronograma, ¿no?, fue al revés. Si hubiese sido el principio de la reunión, decían que hubiesen estado todos los CEOs y el doble, la cantidad. Al haber estado primero en Vox con la ultraderecha, eso después se bajaron mucho, claro. Mira, no fue Ana Botín, la primera, o sea, banquera, la número uno CEO del, sí, Santander. No fue Álvarez Patete, que es el primero, el número uno de Telefónica. Sí, el CEO de Telefónica. Todos mandaron como segundas líneas. No fue Amancio Ortega, número uno de Inditex, más popularmente conocido como la empresa, la multi, Sara, que, sí, tiene a Sara, Sara en todo, exacto, el mundo. No fue Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, uh-huh, un hombre de un patrimonio de 2.300, 2.400, sí, millones de dólares. Eso, con lo cual, porque, a ver, en el ámbito de las relaciones internacionales, cuando el tema todavía está caliente, evidentemente vos tenés que actuar en consecuencia. Después vendrán los negocios. Como decía Rockefeller, dime cuánto hay, te diré quién soy. Si hay oportunidad para todos esos, sí, que no fueron y que hoy apoyan a Pedro Sánchez, si hay oportunidad en la Argentina de crecer y hacer negocio y que Sara tenga 10 lugares más en 10 shopping, eso se va a llevar adelante. Ahora, lo que digo es que ahora comercio. Estás caminando sobre brasas a partir de un duelo personal e ideológico que hay entre Milei y Sánchez. Totalmente. ¿No? A ver, nosotros planteábamos ya el viernes que este viaje, como otros viajes del presidente, tenía poco de institucional respecto a la Argentina, mucho de lo personal respecto a cuestiones partidarias, del espacio que el presidente quiere ocupar, no solamente en la Argentina, sino en la región y en el mundo. Uh-huh. Claramente busca ser una referencia, sí, claro, sí, si se quiere, libertaria, conservadora, de derecha. ¿Puede ser que este libre mercado haga que sean más políticos los empresarios que los políticos en sí mismos? A ver, ¿cómo? Digo que la propuesta de libre mercado, ¿puede ser que sea que haga que los empresarios sean más políticos que los políticos en totalmente, sí mismos? Totalmente, totalmente. Porque vos fíjate que lo que marcaban ustedes, Milei va a un espacio. A ver, hoy Vox es la tercera fuerza política en, sí, España. Quizás sea una exageración decir que es un espacio residual o marginal, porque ha ganado muchos escaños, sí, pero la realidad es que hoy es una tercera fuerza. Entonces, Milei se fue a juntar con una tercera fuerza que genera mucha reacción y mucha provocación, y eso hizo que muchos CEOs de empresas se bajaran de lo que era la reunión del sábado, porque el encuentro fue del sábado. Sí. Entonces, porque bueno, Milei confía en que acaba de tener buenos resultados y que eso se va a ver reflejado posteriormente en España, sí, por ejemplo, que no está viviendo los mejores indicadores, ¿no? Leo, la embajadora de España ya se fue del país. Ajá. Y lo que aplican ahí, que era un poco lo que yo te marcaba al principio, Guille, es una herramienta diplomática, que es la consulta sine die, que es obviamente una herramienta de protesta, que te diría que es un paso previo a romper. Uh-huh. Sí. En definitiva, termina obviamente en esto, o desencadena en esto. Sí. Te digo más, bueno, ya lo sabés, Milei, a través de Adorni y Franco, duplican la apuesta, dice que no van a pedir disculpas, que no mencionaron nunca a Begoña Gómez, que no fueron directamente contra estas personas. Bueno, que se pusieron el sello gratuitamente. Todos sabemos a quién se estaba dirigiendo. Dame, Ari, el momento que obviamente genera este escándalo diplomático. Milei decía esto, el gobierno español lo interpreta de una manera, el propio Milei da su versión, dice yo. Bueno, a ver, escuchémoslo.
y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. No hay manera de no interpretar que se refería a la mujer de Sánchez. No hay manera. Ya está Winocur con nosotros. Sí. Se suma Cata Elías. Mirá la camisa. Hola, Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Pablito? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Sí. Fin de semana de cumpleaños, Winocur. Sí. Bueno, ¿cómo fue? Muy bien. No festejó, seguro. Sí, festejó el viernes. ¿Festejó? Me dijo festejo con una merienda. No se dice merienda, pero no importa. Bueno, me dijo. No quiero abrir los 80, ¿qué vas a hacer? Diplomático. ¿Cómo se dice, Carlos? Tomar el té. Bueno, tomar el té. Tuve varios festejos, ninguno con onda. Bueno, okay. Pará. Sí, yo tengo algo para tomar acá. Cata, a ver. Porque recién estuve hablando con algunas fuentes oficiales de España y les preguntaba, bueno, este llamado a consultas, como vos decías recién, Facu, sí, que también me lo confirman fuentes de Cancillería Argentina. Es una herramienta diplomática para... Es una herramienta protocolar para previo decir, a romper. Estoy molesto, claro. Pero no significa rompimos relaciones diplomáticas. Es que tampoco no significa eso. Sería una exageración, no sé cómo lo mirás, Pablo, claro. Pero son declaraciones, son chispazos. Son chispazos. Pero es difícil. Fuentes españolas, ojo con esto, lo que me decían es, si el presidente Milei no pide disculpas, evaluamos escalar esto, ya no una llamada de consultas, a algo más que efectivamente enturbie las relaciones diplomáticas. Acá en el gobierno de Argentina dice, no, ¿cómo va a enturbiar una relación diplomática? Una cosa es la escalada, parece, y otra cosa es eso. Ojo, porque en el gobierno español están hablando de otra cosa. Parece una exageración, ¿no? Sí, a ver, si yo creo que... Digo, ¿no? Obvio, lo que vos decías, es el sine die precisamente significa eso, sin día, sin fecha, como... Claro. Muchas veces la mejor resolución de conflicto en el ámbito de las relaciones internacionales es tirar la pelota un poquito para adelante para ver cómo se aquietan las aguas. No lo conocen, ¿no? En ley, Guille. Claro. Y además, ¿quién tiene el poder acá? ¿Los países? Lo pregunto bien. ¿Hoy tiene el poder los países o lo tienen los empresarios? Bueno, depende. Querés ir a preguntar a Brasil. Hace mucho tiempo que en Brasil no gobierna ni Bolsonaro ni Lula, sino el corredor industrial de San Pablo. Eso te digo. Entonces, depende de qué país. Depende de qué, claro, si vos me preguntás por Rusia, te digo, tiene Putin el poder y él es el que le dice Venezuela. A qué empresario, claro. Pero en Nicaragua. Este caso, hablamos en el caso de Argentina. Argentina y España. Sí. ¿Quién gobierna? ¿Pedro Sánchez, Milei o los empresarios? Bueno, de los empresarios. Que haya otros actores de poder no significa que el gobierno no esté... Un gobierno X no esté en función. Claro. Es otra historia. Pero ella habló del poder real, ¿eh? Está bien, hay otros actores de poder. Habló del poder real. Hay otros actores de poder, pero eso no significa que Pedro Sánchez sea un títere ni que Milei sea un títere. ¿Qué dicen, Pablo, de todo esto en el gobierno? El gobierno dicen, es una... Se plantan. Hoy habló, ahora lo vamos a pasar seguramente. Está Obrador dijo, bueno, son cuestiones personales entre los mandatarios. No hay cuestiones personales entre mandatarios. No. ¿Cómo cuestiones personales? Yo creo que agarran... Jefe de Estado. O sea, Milei no entiende que es jefe de Estado, ¿no? No lo entiende, que él cuando habla... Pedro Sánchez, que se quiere tomar 5 días para ver qué hace. No, pero es un tema de España. Oh, está bien, bueno, pero estamos hablando de dos personas, digo. Dos cuestiones. Primero, no es lo mismo el jefe de gobierno español que el jefe de gobierno argentino. Porque igual jefe tiene gobierno un español, punto el gobierno también en algo, Un segundo. El jefe de gobierno español no es el jefe de Estado. Ya, ahí ya tenés una diferencia. Claro. En el caso argentino, el jefe de Estado es el jefe de gobierno. Milei habla por todos los argentinos. No habla ni por sus votantes, ni por la extrema derecha. Habla por todos los argentinos. Fue allá, a España, a visitar a la sede de un partido minoritario, a insultar a su jefe de gobierno. Bueno, me esperan un minuto, rato. Seguimos con este tema. Yo te quiero mostrar, le quiero pedir a Ariel si podemos preparar alguna de las imágenes más fuertes de la oscuridad que hay en la Panamericana, que creo que es el otro tema del día,